espíritu innovador y una larga experiencia acumulada durante más de 90 años han convertido a Aston Doha en uno de los astilleros más prestigiosos del mundo. El crecimiento experimentado en las últimas décadas sitúa a Aston Doha como el mayor astillero de barcos de gran eslora de España y uno de los primeros de Europa. Los resultados hablan por sí mismos. Hemos sido capaces de construir más de 3.000 embarcaciones desde 1916, con unas cifras de producción que actualmente alcanzan las 100 unidades anuales. Para mantener nuestro liderazgo, nos hemos comprometido con el sector náutico, ofreciendo una de las más extensas gamas del mercado. Aston Doha construye embarcaciones que van desde 40 a 185 pies de eslora. Una variedad de modelos y prestaciones capaces de satisfacer cualquier tipo de demanda. Este compromiso supone un gran reto que está presente en todos los procesos de producción, desde la construcción del casco hasta la fabricación del mobiliario. Todo se realiza en nuestros centros de producción sin descuidar ni un solo detalle. Un completo entramado industrial creado con un solo objetivo: satisfacer al cliente más exigente. Nuestra sede central se encuentra en Santa Pola, un privilegiado emplazamiento frente al mar a tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Alicante. Con una superficie de más de 30.000 metros cuadrados, Aston Doha cuenta en Santa Pola con instalaciones para la construcción de embarcaciones de hasta 122 pies. Asimismo, dispone de una gran nave de pintado que puede albergar embarcaciones de hasta 40 metros de eslora. Un traver lift de 150 toneladas para varada y botadura y una zona de carena. Además de las instalaciones para la producción de barcos, Santa Pola constituye el centro neurálgico de las actividades administrativas y de dirección del grupo, así como de diseño e ingeniería. Un laborioso proceso que culmina con la aplicación de estrictos controles y pruebas de navegación a todas nuestras embarcaciones. Distribuidos estratégicamente por la geografía española, el grupo Aston Doha cuenta con otros cuatro grandes centros de producción: Gallarta, Vizcaya; Gádor, Almería; Vigo, Galicia; y Almansa, Albacete. Es precisamente en nuestra sede de Almansa donde construimos las embarcaciones de 40 a 55 pies y algunos de nuestros modelos de mayor éxito. Es también aquí donde hemos establecido criterios de fabricación en cadena y algunos de los avances tecnológicos en los procesos de producción que ha puesto en marcha la compañía. Almansa es también la sede de nuestra división Classic. Se trata de la mayor factoría de mobiliario para embarcaciones de Europa. En sus más de 14.000 metros cuadrados, se fabrica con todo lujo de detalles los muebles para los barcos Aston Doha. Aston Doha dispone en total de 70.000 metros cuadrados de instalaciones, en las que más de 500 personas desarrollan un trabajo altamente especializado, constituyendo uno de los activos más importantes de la empresa: su capital humano. Contamos con un gran equipo de artesanos, técnicos e ingenieros que, ayudados por la más moderna tecnología, se esfuerzan cada día en conseguir la mejor calidad y acabado de todas nuestras embarcaciones.
Aston Doha ha conseguido una combinación perfecta entre artesanía y tecnología que le ha proporcionado las claves de su éxito en el mercado náutico. Fieles a su política de crecimiento, Aston Doha ha puesto en marcha un plan para la creación de un nuevo centro de producción, un auténtico parque tecnológico con cerca de 1 millón de metros cuadrados, que refleja su decidida apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación. Pero nuestra labor no termina con la construcción de un barco. El grupo Aston Doha dispone de instalaciones como Marina Aston Doha, todo un lujo para sus clientes. Un lugar de estancia que cuenta con 40 amarres que pueden ser utilizados durante una asistencia técnica o simplemente como cortesía para cualquiera que posea un barco Aston Doha. Sensibilizados por la falta de amarres en el sector, Aston Doha ha creado la sociedad Marina Miramar, cuya finalidad es la construcción y explotación de nuevas marinas deportivas. El primer proyecto de esta sociedad es Marina Miramar, un complejo para el amarre de embarcaciones de hasta 50 metros de eslora, con un total de 260 atraques y que además cuenta con restaurantes, cafeterías, parking y locales comerciales destinados a servicios portuarios. Su diseño innovador y calidad de acabados le hacen estar a la cabeza de las infraestructuras náuticas de España. La pasión de Aston Doha por crear y construir yates comienza en 1916 de la mano de don Jesús Aston Doha Martínez. Tres generaciones al servicio del sector de la náutica de recreo y más de 90 años acumulando experiencias aseguran un compromiso con la tecnología, el diseño y la innovación, elementos que han sido fundamentales para alcanzar la actual solidez del grupo. Una solidez que se ve reforzada con la entrada de Aston Doha en el mundo de los yates de gran tamaño, construidos con casco de acero y superestructura de aluminio. Esta decidida apuesta de futuro se inició con la botadura del Samurai One, la primera unidad de 138 pies, a la que siguió el moderno y elegante megayate Amaranta de 150 pies. Con la incorporación del modelo 120, la gama Steel quedará completada a la espera de la futura construcción de nuevos yates que llegarán a los 185 pies. Todo un orgullo para Aston Doha y para el sector náutico español. Desde los modelos Open hasta este gigante marino, todas las embarcaciones Aston Doha están presentes en los 5 continentes a través de los más importantes y prestigiosos salones náuticos: Barcelona, Génova, Miami, Dubái, Moscú, Lisboa o Cannes son cita obligada para conocer de cerca las novedades que aporta cada año Aston Doha al mercado náutico internacional. Atractivos diseños dotados de una moderna ingeniería son la esencia de nuestra filosofía a la hora de construir barcos. Un barco Aston Doha se define por la suavidad de sus líneas, el cuidado estilismo de su decoración y un óptimo aprovechamiento del espacio tanto interior como exterior. Nuestros ingenieros y diseñadores combinan materiales y texturas para conseguir un diseño atractivo y deportivo, buscando en las formas un apasionante resultado que reúna elegancia, confort y prestaciones inteligentes. Como resultado de este proceso, nacen barcos con una fuerte carga de seducción, capaces de despertar el instinto aventurero sin renunciar al lujo y a la sofisticación. Este es el sello inconfundible de las embarcaciones de recreo de gran eslora creadas por Aston Doha y reconocidas internacionalmente. Pero Aston Doha va más allá en su empeño por satisfacer a cada armador. Cada modelo se convierte en una pieza única gracias a la aplicación de nuestro exclusivo Custom Line System. A través de este estudio creado por Aston Doha, ofrecemos a nuestros clientes un toque individualizado de los diferentes elementos que conforman el yate. El resultado, una embarcación absolutamente personalizada.
Ejemplos de reconocimiento a esta labor son los premios Judge al mejor diseño interior otorgados a nuestros modelos 52 GLX y 76 GLX. Este último, y tras el éxito internacional conseguido en Cannes en 2008, se ha convertido en el flamante finalista de los prestigiosos premios Motor Boat Awards 2009. El esfuerzo de Aston Doha por innovar y mantenerse como una empresa líder en el sector náutico se ha visto reconocido con el premio Alfil a la mejor campaña publicitaria en el 2007, con el que se premia su labor estratégica de marketing y comunicación. En Aston Doha, la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías en el sector náutico han sido claves para alcanzar las más altas cotas de calidad. Estudios sobre materiales de última generación o sobre sistemas de insonorización en salas de máquinas son algunas de las líneas emprendidas por el grupo. Aston Doha es pionera en Europa en la implantación del sistema de construcción por infusión. Sistema que proporciona una aplicación homogénea y exacta de la resina. El resultado es un casco mucho más resistente y con un peso inferior a los fabricados convencionalmente. Un avance que proporciona un considerable ahorro de combustible. Este proceso de producción evita la emisión al medio ambiente de productos contaminantes. Esta sensibilidad por el medio ambiente ha llevado al grupo Aston Doha a desarrollar en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante, diversos estudios sobre el impacto medioambiental derivado de la fabricación de embarcaciones, así como estudios medioambientales relacionados con los barcos de recreo y el mar. Este compromiso medioambiental queda reflejado con nuestra participación en el proyecto Tabarca Limpia, que junto a la Asociación Rotary tiene como objetivo la limpieza de la superficie y los fondos marinos de la isla de Tabarca, uno de los ecosistemas protegidos del Mediterráneo español. En Aston Doha dedicamos todo nuestro esfuerzo no solo a asegurar la calidad, sino también la atención postventa. Nuestro exclusivo programa Aston Doha Service se pone en marcha mucho antes de que el barco sea entregado al cliente. Cada embarcación es probada siguiendo un riguroso protocolo de control, en el que cada parámetro técnico es comprobado y analizado. Además, todos los barcos cuentan con un programa de mantenimiento periódico que puede llevarse a cabo en las instalaciones de los distribuidores y servicios Aston Doha autorizados. Para tranquilidad de nuestros clientes, Aston Doha otorga a sus embarcaciones una garantía que cubre la osmosis y los daños estructurales en los cascos durante 5 años. Asimismo, todos los barcos Aston Doha cuentan con una garantía integral de 2 años contra todo defecto de construcción, regulada por la actual Ley de Garantías de la Unión Europea. Aston Doha ofrece confianza a sus clientes en cualquier parte del mundo a través de su programa de servicios añadidos denominado Aston Doha International Care. Un valor añadido a su garantía que se ofrece a través de su extensa red comercial y de servicio técnico distribuida por los 5 continentes. Además, Aston Doha Service pone a disposición de sus clientes su centro de Santa Pola, con un traver lift de 150 toneladas para la varada y botadura, una zona de carena y una cabina de pintado para barcos de hasta 140 pies de eslora. Las instalaciones se completan con una marina para clientes con 40 amarres que pueden ser utilizados durante una revisión periódica o para cualquier asistencia técnica. Aston Doha Service, un completo programa de atención para disfrutar al máximo del mar sin tener que preocuparse por nada más.